Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Víctor UAE, en lo cual estamos recorriendo el distrito de Miraflores. Y hemos llegado al puente del mismo nombre, el puente peatonal Miraflores. Es un puente inclusivo, el segundo, ya que el otro fue inaugurado ya semanas atrás en el distrito de Barranco, que se puede ubicar acá si seguimos de frente, por la bajada de Armendariz, ¿no? Que se puede enfocar desde este lado. Seguimos avanzando hasta el primer puente inclusivo. Luego, en este lado del distrito de Miraflores, está este segundo puente inclusivo que estamos viendo aquí en este lado. Para que se puedan ubicar, al frente está lo que es el centro comercial de Arcomar. Y estamos justamente en esta parte de la playa Redondo. Vamos a hacer un recorrido, acompáñame. En esta parte de la ciudad, lo que es el distrito de Miraflores, que hay muchos caminos, muchos autos de serenazgo. ¿Qué dice la placa? Municipalidad de Lima, puente peatonal Miraflores. Esta obra se entregó a la ciudad siendo alcalde metropolitano de Lima, señor Jorge Muñoz Wells. Miraflores, agosto del 2021. Más obras sin corrupción. Es la placa. Y vamos a hacer un recorrido. Cabe aclarar que, bueno, es un puente inclusivo, la cual contiene dos ascensores. Vamos a utilizar el ascensor para dar a conocer cómo es el uso y cómo se siente, bueno, cómo se, qué, cuáles son las vistas de, al momento de usarlo. Ya, es solamente producto o lo que es forma didáctica, ya, para poder aclarar. ¿Cómo prevenir el COVID-19 en espacios públicos? Usa doble mascarilla, esta debe cubrir correctamente tu nariz y boca. Guarda una distancia mínima de 2 metros respecto de otras personas. Tiene sistema braille. Son para 4 personas. Uso preferente, recuerden, personas con discapacidad, gestantes y adultos mayores. Escuchen el sonido, la música instrumental. Abriendo puertas. Baja. ¿Cómo utilizar un bicirriel? Ubica la bicicleta dentro del bicirriel o canaleta, asegúrate de que la llanta esté dentro y sujeta con ambas manos el timón y con la ayuda de los frenos baja. Úsalo con precaución. Es el mensaje que se transmite en esta puerta, en la puerta del ascensor. Tiene puntos para lo que es el sistema braille. Y vamos por este lado ahora. Hay personal de serenazgo, está bien vigilado. Por este lado, este puente se invirtió más de 3 millones de soles en la información, y bueno, permite unir tanto este punto al otro lado y va a ayudar a muchos veraneantes, sobre todo, bueno, más adelante cuando haya ya el sistema de, bueno, de poder salir todo con la toda normalidad. Acá está el letrero, ahí está el letrero, vamos a empezar. Tiene similares características de la, del otro puente inclusivo, del puente inclusivo de Barranco. El puente inclusivo de Barranco se encuentra en la dirección que enfocamos al frente. Es el primer puente inclusivo, este es el segundo puente inclusivo. Y está rodeado de áreas verdes, contiene mucha
lo que es ayudar mucho a lo que es descongestionar esta zona también para poder cruzar con mayor facilidad. Vamos a utilizar nuevamente. Utilizar es el ascensor. Listo, llegamos al otro extremo. De igual manera, tienen recomendaciones si eres ciclista. Revisa en tu bicicleta la altura del asiento, freno, luces, presión del aire, cadena y velocidades. Utiliza siempre equipo de seguridad. Emplea la ciclovía, no escuches música mientras conduces, mantente alerta. Usa señales viales para comunicar tus movimientos y respeta las vías de circulación y la señalización. A utilizar como todo lo que son las escaleras. Recuerda que todo eso forma parte de lo que es el sistema de inclusión, ¿no? De todo lo que es referente a las personas con alguna discapacidad y que permite ayudar o poder movilizarse en todo este, en toda esta área, sobre todo para poder disfrutar de la costa verde, de las playas y siempre cuidando el entorno. Si deseas mejor ambiente, no olvides las 3 R: reutiliza, recicla y reduce. Bien, ahora vamos a bajar por este lado. Está la bajada al Mengari. Rumbo al distrito de Barranco, Chorrillos, Villa Salvador, Zanja de Miraflores, Yandurín y demás distritos de Lima Sur. Bueno, están las señales, fue inaugurado hace 2 días, todavía están los globos, lo que queda de los globos.
Y así terminamos el recorrido o el puente inclusivo Miraflores, el puente peatonal Miraflores. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, abrazos a todos ustedes y a seguir con mucho optimismo y una actitud mental positiva como siempre. Nos vemos, chao, hasta la próxima.